¿Te sientes de pronto a veces abrumado? ¿Esto sea tendencia mundial? Te voy a contar, es muy raro para mí porque realmente tengo una vida muy normal. Yo me levanto por las mañanas, llevo a mis hijos al jardín o preparamos cosas para el colegio. Después voy a hacer ejercicio. Después de eso trabajo mucho, casi todo el día, como en familia. Por la noche hacemos cosas con los niños o tareas, cosas. Después tenemos tiempo en familia, con mi hija mayor, con mi esposa. Así que realmente no sé qué está sucediendo tanto afuera. Sé que le gusta a mucho la gente, pero como que uno aprende a... Modo ninja, sí. Mucho modo ninja. Tienes un papá muy tierno, amoroso, muy presente. A mí también me regaña. ¿Quién los consiente más? Mami. Y a mí me consiente más mi papá. Hermanos, hermanos, un producto que ama tanto como este, ¿no? Entonces, siempre contarles detalles, cositas, analizar con ellos escenas que para ellos han sido pues tan icónicas, es muy bonito, es muy cercano. ¿Qué tipo de maldades has hecho también en set, detrás de cámara? Cuando tú me pueden hacer muchas maldades. Le he puesto picante a la comida a mis compañeros, les he escondido las cosas de utilería, les he pellizcado, golpeado, les he cambiado las bebidas. ¡Ah, caramba! Tanto porque pues la gente le gusta... mucho todo lo que pasa en el backstage, tras escena, alguien que se quiere divertir todo el tiempo, que es a veces caprichoso, mágico, y muy emocional, chévere. Cuando actúo me pueden hacer muchas maldades. ¡Que se calla! Hora de entrada acá. ¡Es a las 8 de la mañana! ¡Aura María! Ya, cógame saco, no moleste más, ¿sí? Va a pasar por encima mío, va a pasar por encima de 20 años de matrimonio.